De Kajistán, oí rumores sobre la existencia de unos guerreros Sakarun llamados guerreros divinos. A pesar de que los nativos no eran muy comunicativos, pude deducir que la orden había sido fundada hacía 200 años, justo cuando Rakis llevó a su ejército de paladines al oeste, pero estos guerreros divinos fueron hacia el este con una visión muy diferentes. Condenado por mi amado rey. El mal me corroe los huesos y no debo poner en peligro a mi querida Tristram si no logro contener lo que puja en mi contra. Debo aventurarme al laberinto para morir. Ir solo. Preciso una llave. Quieren verme ahora.
Todavía no. Soy aún más fuerte. Quiero tiempo. ¡Mantengan el conjuro! Ave Magistros. Ave Registros. Su magia se debilita. ¡Soy libre! Bien, volveré a mi tarea. ¿Quién eres? Lo sabrás en poco tiempo. Ayúdame a buscar mis avíos. Te recompensaré. Dime, ¿por qué viniste a este lugar infernal? Tengo cuentas pendientes con el rey esqueleto. Como yo. Thank you.
cultistas le arrastraron frente a este pozo resplandeciente. ¿Qué lo creó? Eso es lo que deseo averiguar. ¡Por aquí! ¡Ahí están mis armas! ¡Está libre! ¡Solo dejen armarse! Soy Cormac, guerrero de la Orden Templaria. Si deseas llegar hasta el Rey Esqueleto, deberás vencer a Hondar antes de seguir. No veo razón que nos impida cazar juntos. Supongo que no. Una lanza valiente a mi lado podría servir. Magia negra cierra el camino. ¡Pero la voluntad templaria es más fuerte! ¡Eras un templario, Hondar! ¿Cómo pudiste rendirte al Aquelarre? El Aquelarre ahora es mi orden, Cormac. Los amos a los que servimos pronto reinarán. Te pido disculpas. La magia vil del Aquelarre me nublaba la vista. La traición nunca se perdona. Gracias por ayudarme. Te acompañaré en tu cruzada contra el Rey Esqueleto. Pero tengo una condición. Si encontramos los tomos sagrados de mi orden, son míos. Estoy de acuerdo, aunque no me molestaría darles una mirada. Entonces vamos a enfrentar al Rey Esqueleto.
hacia la gloria. Intenté llevar la cuenta de los que matamos, pero no. Era un mejor.
cómo debo entrenar. Soy incontenible. No puedo acarrear más. Fue tan bueno que me asombro. Comprendo cómo el mal obra durante el día. No puedo llevar nada más. ¿No debería temerle a la luz? Puede que el sol sea neutral.
pero la luz es enemiga literal y alegórica del mal.